chicos, o sea, en cruz. ¿Van? Las aceitunas se cortan así y de ahí acá, ¿no? Sí, o las puedes cortar redondas también. ¿Así? No hay ningún problema. Este engajo, si pueden, quítenle la piel. Ya. Y el praliné, ¿cómo va? Ya, una vez que esto esté bien, ya lo chancan con un mortero, ¿ya? Como puedan, para que esto lo puedan espolvorear. Encima de la ensalada. Encima de la ensalada. Ya, ¿has probado esas ensaladas que tienen como unas pecanitas acarameladas? Eso es. Esa ensalada es de Navidad. ¿Y cómo va la terrina? Esperemos que bien. Ah, ya. Ahí está bien. Que compacte lo más que pueda, pero estén atentos. Lo tuve que licuar. Sí, porque estaba muy grande el pollo. Lo vi. Lo vi desde allá. Lo que sí estoy viendo es que es poco aliño, ¿ah? Hago más. Sí, hagan un poquito más por si acaso. Un limoncito más. Sí, échale de todo, si en el aliño no me dicen que le ponga ajo, y yo le echo un poquito de ajo, ¿lo puedo valorar? Es válido, totalmente válido. Si tú quieres, ponle, pero muy poquito, ¿ah? Pero muy poquito. Muy poquito, como para que le dé un toquecito, pero no. Muy poquito. A su orden, capitana. Hago más aliño. No, no se mueve porque se cristaliza. Ah, ya. O sea, ya lo que tienes que poner es tus pecanas. Mueve las pecanas, caramelízalas ahí. Mueve las pecanas junto con el azúcar. Las mueves y cuando estén caramelizadas, las tiras encima del silpat y te va a quedar, no sé si ves de acá las de Ivana, como una tira de pecana caramelizada extensa. Una vez que esté seca, la chancas. Tiene que estar color caramelo. Ya. Estiras el silpat acá, perdóname, Cari. Ya. Y esto, cuando esté con todas las pecanas, estiras acá las pecanas ya caramelizadas, pero cuando ya estén color caramelo. Claro, las estiras juguitas. Totalmente, que enfríe y toda esa placa que te va a quedar dura de pecanas, fría, la sacas con un mortero, la chancas. Y no sé si has comido esas ensaladitas navideñas que tienen pelotitas caramelizadas. Eso le van a echar. Leila, sí. ¿Las aceitunas en gajos o en rodajas? En gajos, dicen. Tomate y aceitunas en gajos. Ya. ¿Cómo está el caramelo? ¿Está color caramelo? Está color caramelo. Bien. Hacemos otro. Sí, está muy salado. Hacemos otro. ¿Y de tú? ¿Por qué? Ya se fue. Ya, dale, hacemos otro. No, Dios mío, ¿por qué? Vamos a hacer uno nuevo. ¿Se enfriará esto rápido? Porque el caramelo... No, hay que romperlo, ya está frío eso, ¿ah? En verdad, Santi me ha ayudado un montón, me ayuda a organizarme, siento yo, porque yo normalmente no soy tan organizada. Pero estamos avanzando. Por favor, Leila, tenme paciencia, vas a ver que lo estamos haciendo bien. No, y Leila nos ayuda porque tiene voz de mando. Cada vez que Santi y yo nos queremos distraer, ¡concéntrate! Ahorita la van a escuchar, ¡concéntrate! ¡Despierta! Déjame dormir un poquito, mi grupo está funcionando muy bien. Chocolate. Ay, Juliño, ¿qué pasa? ¿Será la edad, señora? No creo. ¿Qué ha pasado, Juliño? ¿Por qué estás durmiendo, Juliño? Estoy descansando un poquito, tengo confianza en mi grupo. Mi grupo juega chocolate. Chocolate. Lo está haciendo tan bien que yo estoy tranquilo. Tanta bien, confianza Juliño. Me ha dado esos dos. Espero ver esa confianza reflejada en el resultado de tu plato. Eso mira. Sí, les quedan 10 minutos. Vamos, Juliño. Quédate acá, no te muevas. Vamos, Juliño. Duerma. Vamos, así se puede. Vamos. Y aparte, cuando cierro los ojos acá, yo tengo poder de comunicarme telepáticamente con Karina y con Jaco. Los dos están escuchando todo lo que quiero. Karina es muy disciplinada. Esto es increíble, perdón. Es muy disciplinada, pero tenemos que complementarnos. Buenísimo. Buenísimo. Punto para ti. Quiero conocer, señor. ¿Las tostaste? Sí. Ok. No, ya, entonces usa esto encima solamente para terminar. Son más bonitos. No, usa todo esto acá como para terminar. La irregularidad te va a servir siempre y cuando sea más o menos pareja. Es decir, algo así, pero no tanto algo así. Así. Sí, buena suerte. Muchas gracias. Está bien apretado, está bien. Pruébalo. Bueno, va a depender del sabor, pero la textura es correcta. Pregúntele del aliño. Está rico. Tiene cara de que sabe lo que está haciendo. Es un gran actor. Está buenazo. Me dijeron que con 69 grados. Falta ahí que se dore un poquito, ¿no? Sí, me dijeron 69 grados. Quedan 8 minutos, así que hay tiempo. Buena suerte. O sea, lo dejo ahí mejor, no lo saco. Yo sí, yo no abriría la puerta nunca más. ¿Qué usamos? Desde adentro, ¿no? A ver.
Yo no cortaría demasiado la lechuga porque ya tienes esto acá, ¿no? Quieres que tener la lechuga más bien envolvente, fresca, ¿no? Ya. Si la maltratas mucho, no va a quedar tan bien. ¿Así entera, o, más, ¿no? o más entera? Más entera. Yo quisiera que fuera más entera, pero va a depender de ti también. No, ustedes son jurados. Ok, ya. Esto se está cortando bien rápido. Tal vez tu ratio de aceite y de acidez no es el correcto. Tenemos tres opciones. La que tiene más limón, la que tiene más aceite y la combinada. La que tiene más limón, la que tiene más aceite y la combinada. Esta. ¿Cuál es la que sigue las medidas que le indicaste y que él no quiso seguir? No. Okay. No, no. ¿Esto cómo va? Bien. Okay. O sea, esta tiene dos limones. ¿Tú estás bien? ¿Yo estoy bien? ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Julio! ¡Te escucho! ¡Se marchó! ¡Ni su barco, en el aliño de la ensalada sale cuánto aceite de oliva tiene que llevar la ensalada o no? Aquí solo dice, hacer un aliño con limón, aceite de oliva, mostaza, sal y pimienta. Pero yo ya vi otro día. Es poca cantidad, poca. Estoy ya más o menos coordenando la estación, Leila. Ya. Lo del horno. Voy a sacar el plato. ¿En qué plato quisieras que lo presentemos? Blanco. Plato blanco. Hondo, no, obvio. Plano. Grande, el más grande. Ensaladita ahí, amontonadita, que se vea todos los colores. Le roceas al niño con la cuchara. ¿Sabes qué? Tú quieres que vaya este, ¿no? Combinemos. Mejor, ya. Para mí está perfecto. Ya, ese es entonces. Participantes, quedan cinco minutos. A partir de este momento, los capitanes pueden ayudar a su equipo a terminar de emplatar y presentar en la estación de adelante, señores. ¡Vamos, apúrense! 5 minutos. ¿No hay que sacar del horno ya? No. ¿Cuánto dijo que faltaba? 5 minutos. No, tranquilo. ¿Entra o no entra? Sí. Bueno, las terrinas están ambas en el horno. Estaban haciendo preguntas un poco extrañas para una ensalada, como cuál era el ratio de aceite y limón en una vinagreta. Y estaban tomando decisiones. Me parece que habían picado demasiado la lechuga para una ensalada como esta. Yo prefiero una ensalada de hoja grande para algo así. Pero ahí están. Cuando yo pasé, me parece que fui el primero en pasar, ya habían metido el grupo de Ivana ya habían, y Santiago ya habían metido su terrina al horno, pero la tuvieron que sacar porque estaba cortada muy gruesa. Les pedí que la piquen un poco más. Y lo mismo, ya estaban a punto de meterla al horno el otro equipo y también le estaba pasando lo mismo. Así que ambos han licuado un poco su pollo con la licuadora de mano y no sé cómo habrá quedado, ¿no? Ojalá que... A lo Emil Ramcosío. Sí. Pero en esta ocasión sí tenían que licuar el pollo un poquito. Sí. Bueno, les cuento que uno de los juegos, el juego que vamos a hacer en el segundo plato de la noche, durante la preparación del segundo plato de la noche, es uno de los juegos que hemos hecho en esta competencia que más me gustan y más me divierten, y estoy seguro que ustedes también. Dame el plato. Un bol. A ver, avísame ustedes, ¿se saco o no saco? Tiene muy correcto, que faltan solo 5. Puedes probar, total, esa parte va a ir abajo. Participantes, quedan 3 minutos, 180 segundos. Vamos, 180 segundos. Vamos, terminar, que el tiempo se va a acabar. Nuestro jurado no lo va a esperar. ¡Vamos! ¿A un lado lo pongo o al centro? Ella dijo que tenía que quedar algo así. ¿Te acuerdas que habló? Para poner encima después, si quieres. Tiene que quedar así. ¿Y eso acá? Eso es en polvo. ¿Está prendido? Leila, tú mandas, ¿qué hacemos? Dale, sácalo. Sacamos el molde, ya está. Participantes, quedan 2 minutos, 120 segundos, el tiempo se acaba. Vamos, señores, que parece que vamos bien, vamos. Ponle la estación de adelante. Toda la estación de adelante, ya. Tráete acá la ensaladita. Cuidado. Ahí lo hacen, no. ¿No? ¿Dónde? En una de las bandejitas, en una bandeja. ¿Esa? ¿Es acá? Sí, claro, si no, no entra. Ya, bueno. No entra aquí tampoco, ¿ah? No. Participantes, quedan 60 segundos. Vamos, se acaba el tiempo. 60 segundos. Parece que el emplatado va a ser clave en la presentación de este primer plato de la noche. La ensalada acá, Karina. No, debería estar al costado. No sabes, cebolla hizo acá. Escúchame, ponla al costado. Participantes, quedan 30 segundos, el tiempo se acaba, vamos, 30 segundos. Échale el aliño. Las pecanas. Las pecanas, tráelas. Pero ¿dónde están las pecanas? La ensalada, ¿por qué no la pones ahí mismo? La preparas ahí. Para que tenga alguna gracia acá.
Adiós. ¿Qué adiós? Nada, si más, todavía ya falta. Molido, lo que esté más molido, Iván. Ya. Menos es más. Señores, se acaba el tiempo. Cuenta final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, se acabó el tiempo, señores. Se acabó el tiempo, señores. Se acabó. La suerte está echada. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver cuál será el equipo que tendrá el beneficio esta noche. Buena suerte a todos. Vamos a ver qué tal quedaron estas tierrinas. El más grande para Javi. Para Nelly. Nelly quiere borde, sí. Y si acá le damos al cliente los aquí pedido del cliente, aquí al pedido del cliente. La delegada soy, pues ahora a mí me toca servir el plato con cariño, siempre que todo se gana por los ojos. Tiene buen sabor, pero está ligeramente salado. ¿Quién? Para mí. ¿La ensalada o el...? La terrina. Y la ensalada, el aliño está buenazo, pero el caramelo se les pasó un poquito, está grueso. Los comentarios de Nelly Rossinelli tampoco son fulminantes. Vamos a ver qué dicen los otros jurados. A mí la textura de la terrina no me ha gustado. Pero a mí me encantó la textura. Yo estaba mirando acá y me parece que me quedo en la duda. Muy apretada. Me gustan los tropezones de alcachofa y de champiñones. Está caliente. Esto se sirve de todas maneras frío. Y la ensalada me parece que está bien. A mí me gusta encontrarme con los tropezones grandes de pecana, sobre todo si está caramelizado. También me parece bien si hubiera estado pequeño, pero a mí me gusta tener algo en donde concentrarme y que explote el sabor. Está muy, muy buena la pecana, gracias a, bueno, no quiero decir nada, pero la pecana la hice. A mí sí me ha gustado. Ay, qué... ¿Me ha gustado? Sí, me parece que está un bordecito encima el punto de sal, pero es comible porque la vinagreta está tan buena y tan ácida que le baja la sal. Ay, ven, yo sabía, le estaba dando buen consejo al Yaco. También estoy de acuerdo con que el caramelo está un pelito quemado. También le dije al Yaco, saca lo que ya estoy humeando, ven, cuando no me hacen caso lo que pasa. Si lo vuelven a hacer, estoy seguro que le saldría bien bajarle un poquito porque coge un amargo innecesario, pero en general está bien. Muy bien, ya, ¿cómo vamos? Bien, equipo, bien. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Parece que esto va a estar reñido, señores. Vamos a ver cómo le va al otro equipo. Mira, métele. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Lo compras o no lo compras? Buenísimo, en verdad. Te lo juro, yo 30 soles por plato. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo de Leila Chihuán, Ivana Iturbe y Santiago Suárez, señores. Gracias, Leilita. Buen apetito. Bueno, gracias. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Relájate. Tranquila. Confía en nosotros, todo va a estar bien. Todo está bien, confía. Yo estoy disfrutando mucho este plato. Me gusta mucho la textura, el sabor, tanto de la terrín como de la ensalada. Sí. ¿Ve? Me gusta mucho cómo han presentado la ensalada. Realmente se ve como una ensalada completa, aliñada. Está buena la vinagreta. De eso se trata, no como los compadres de al lado. Realmente hubiera disfrutado mucho más pecana, muchas más aceitunitas también hay, pero no todos los bocados logro tener ese golpe dulce que me da la pecana de contraste con la terrina también. Y en el caso de la terrina tiene un sabor delicioso, pero extraño más trozos de champiñón y de alcachofa. Pero no entiendo, era terrina, ¿verdad? La terrina tiene una textura. Ellos lo han licuado todo. Yo creo que no están calificando la textura del plato. Karina, preocúpate por tu plato, porque de ahí van a pasar cosas. Gracias. A mí me ha encantado la ensalada. Concuerdo con que faltaba un poquito más de tropezones.
Pienso que han cortado muy fina la lechuga. Cuando la cortas así, se muere muy rápido también. Y sobre la terrina, creo que el sabor es impecable. Pero la mordida, aunque la textura no está tan... no es desagradable en lo absoluto, no tienes con qué encontrarte. Yo hubiera preferido igual una moliendo un poco más gruesa. Quizás los pero el sabor vegetales que tiene más... Está realmente elegante, muy bien. Gracias. Muchas gracias, jurado. Buen sabor. Si lo dice Javier, ya para qué más. ¿Para qué seguimos en competencia? Disculpe. Ya, vamos, de frente nomás, a la cuarta ronda. ¿Les gustó? Está muy bueno, bueno realmente. Bueno, los felicito, chicos. Gracias. Muy bueno. Yo he estado comiendo. Gracias, Leila. Bueno, vamos a ver qué decide finalmente el jurado. Yo, conociéndolos, creo que ya sé cuál es el equipo ganador. Acompáñenme.